Hello, hello. Hello, good evening. How are you today? Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Hello. It's good to have you here. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? I hope yes. Yes, teacher, yes. Okay, yes. Perfect. Yes, yes. Okay, very good. It's good to have you here tonight. Today we are going to continue with the section number 5. So we are going to finish this week. I hope to have time this coming Thursday in order to give you some guidance for the final exam. So I need that we can complete by tomorrow, if possible, the content part. ¿Verdad? Esperaría yo que el día jueves tengamos tiempo para darle una miradita al examen final, ¿verdad? No resolverlo, pero sí resolver dudas, preguntas que puedan tener. Para eso estoy tratando de que podamos complementar la parte de contenido, ¿verdad? De la sección 5, digamos, entre hoy y mañana. Y así el jueves queda un poco más tranquilo para ver el examen. Ok. Today. We are going to work in the 5.5 lesson objective. That's it. By the end of this class, you will learn to sound natural with can and can't. Al final de la clase, usted aprenderá a sonar natural con puedo y no puedo. Can es puedo, ¿verdad? Tener la habilidad, la capacidad de. Y el can't, todo lo contrario, ¿verdad? No tener ni la habilidad ni la capacidad para. Ok. So here you have a video that explains el can y el can't. Aquí quiero notar que cuando usted dice can, usted no hace ningún esfuerzo, solo estira un poco, ¿verdad? Los labios y dice can. Pero antes, cuando usted dice can't, usted tiene que sentir, y haga el ejercicio conmigo, usted tiene que sentir como que su estómago se comprime o hace una leve fuercecita para pronunciar el negativo de la NT. Repita conmigo, can, can, y ahora haga can't. 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 Ajá, sintió, ¿verdad? Un poquito de presión sobre su estómago a la hora de hacer el int, can't, int, can't, ¿verdad? Entonces, eso es cuando usted lo está haciendo de la manera correcta, can and can't. Ok, very good. Porque también ya vamos a aprender que hay otra forma de decirlo, ¿verdad? Pero en la forma contractada de can es la que más se usa when you have to speak, ¿ok? So, today we are going to learn also about how to ask and answer questions using can for ability, ¿ok? So, in the 5.8 of the platform, you have can for ability and then you have a conversation. I can sing well, okay, or very well. So you have here examples about the structure. So I encourage you to watch this video as much as you can several times in order that you can learn. So let me see. Dice que se escucha interrumpido el audio. Vamos a poner el mute. Para podernos escuchar un poquito mejor, tal vez esto lo mejora. Ok, gracias, thank you. Ok, vamos, lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Lo dejamos hasta ahí y vamos a... dejar de compartir esto para poderles compartir la presentación. Ok. El resto de las personas me escucha bien o lo oyen cortado. Espero que haya mejorado un poquito. Ok. Ya okay. Se mejoró. Ya se mejoró. Ya okay. Perfecto. Vale. Ok. Entonces, creo que se escuchaba cortado o lento. Ajá, es probable que haya también fallas en internet. Últimamente las conexiones de internet han estado bastante cargadas porque básicamente muchas personas están trabajando desde casa. Sí, no se escucha bien. No se escucha nada. No me escuchan.
Vamos a ver, ahora sí. Entrecortado. Sí. Entrecortado. 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 Fíjense sí. Que es muy probable, les decía, de que haya algunas fallas en el internet, porque muchas personas lo están usando para hacer teletrabajo y lo están usando también para tareas. Entonces, sí, la red ha dado bastante dificultad. Ahorita acabo de quitarle también el wifi a mi teléfono para ver si eso ayuda a que el ancho de banda mejore. Ok, very good. Tenemos can and cannot, ¿verdad? Vea que el can es para decir puedo y el cannot, ¿verdad? Este quiero aclarar que se usa mucho en el British English, en el inglés británico. ¿Verdad? En el inglés americano, voy a poner el mute de nuevo. Ok, en el inglés americano normalmente decimos can't, que era lo que les explicaba al inicio, que cuando hacemos la contracción del not, pero decimos can't, se siente una fuercecita en el estómago. Ese es en el American English. En el British English, en el inglés británico, usamos mucho cannot, ¿verdad? Cannot. Entonces, we use can for ability or for permission. Utilizamos can para hablar de habilidad o de posibilidad. Perdón, en este caso, I can swim. Yo puedo nadar. Estoy hablando de una habilidad o una posibilidad que yo tengo. Luego también lo uso for permission. You can use my pen. Tú puedes usar mi pluma. Yo te autorizo, ¿verdad? Entonces vea que la forma afirmativa para can es I can speak English. I can ride a bike. He can drive a car. She can play the guitar. It can swim. ¿Verdad? Entonces todas las afirmativas. We can play football. You can see the stars. They can dance. Todo esto es afirmativo for the singular plural. Pronouns en affirmative for the plural pronouns. ¿Qué pasa si yo quiero hacer preguntas? Entonces lo que yo hago es que cambio el can al inicio, ¿verdad? Este can es un modal auxiliary, es un auxiliar modal que sirve de eso, ¿verdad? De auxiliar a un verbo principal que en este caso es speak, ¿verdad? Speak, hablar. Entonces, si la oración afirmativa decía, they can speak Spanish, ellos pueden hablar español, cuando yo lo quiero convertir a pregunta, yo muevo can al inicio, at the beginning of the sentence, and I say, can they speak Spanish? ¿Pueden ellos hablar español? Yes, they can. Esa sería la respuesta afirmativa. Pero la respuesta negativa sería, no, they can't. Como el estilo americano. O también puede decir, no, they cannot. Así como está acá arriba. En el British style. Vea. Que la estructura correcta es el can plus the verb. O la forma base, ¿verdad? O el infinitivo del verbo. Se dice, he can speak English. Él puede hablar inglés. En este caso, vea, y aquí quiero que pongamos mucha atención porque yo he venido remarcando en la regla de la, desde el módulo 1, se viene remarcando la regla de la tercera persona, singular, cuando hablamos de he, cuando hablamos de she, cuando hablamos de it. En el presente, en oraciones afirmativas, le agregamos la letra S. Pero vea que cuando estamos usando el auxiliar can, esa regla ya no se aplica, ¿verdad? Entonces se dice, he can speak English. No se dice, he can speaks English. Sería incorrecto. No lleva la letra S, ¿verdad? Entonces esa es una excepción a la regla. Cuando estamos usando el auxiliar can, no es necesario agregar la S al verbo, aun y cuando estemos hablando de tercera persona singular, he, she, it. También no debemos agregar el tú, ¿verdad? A la forma base del verbo, ¿verdad? Sino que se dice he can speak English, ¿verdad? No se dice he can to speak English. No. Porque estamos
utilizando el auxiliar can. Entonces no agregamos ni ese ni tú, ¿verdad? Al verbo. Entonces, habiendo aclarado eso, vamos a ver la parte negativa. I can't speak French. No puedo hablar francés. You can't ride a horse. Tú no puedes montar a caballo. He can't drive a truck. ¿Vea? El can't se hace una fuerza de voz diferente cuando yo solo digo can. ¿Verdad? En can no hago fuerza de voz, pero cuando yo digo can't, ahí sí. She can't play the piano. It can't fly. We can't play tennis. You can't see germs. They can't sing. Entonces, lo que les explicaba, la contracción puede ser can't o puede ser cannot. He can't sing. He cannot sing. And it's the same. Exactly the same. Only that it's different a little bit in pronunciation. And of course, in writing. Ok, entonces, yo sé que somos bastantes, se va a oír un poco raro, pero sí me interesa escucharlos pronunciar el can y el can't. Así que procuremos minimizar los ruidos a nuestro alrededor y abramos el micrófono, ¿verdad? Y vamos a repetir. Va a sonar un poco repetitivo, pero la clase tiene que ver con que usted pueda pronunciar can y can't adecuadamente. Así que vamos a empezar y lo voy a llevar del afirmativo al negativo para poder escuchar si lo estamos haciendo bien. Comenzamos. I can speak English. I can speak English. I can't speak French. I can't speak French. You can ride a bike. You can ride a bike. You can't ride a horse. You can't ride a horse. He can't drive a car. He can't drive a car. He can't drive a truck. He can't drive a truck. She can't play the guitar. She can't play the piano. She can't play the piano. It can swim. It can swim. It can't fly. It can't fly. We can't play football. We can't play football. We can't play tennis. We can't play tennis. You can see the stars. You can't see the stars. You can't see germs. You can't see germs. Germs. Esos son gérmenes, ¿verdad? Germs. Tú no puedes ver los gérmenes. Okay, they can dance. They can dance. They can't sing. They can't sing. So now, what we are going to do, ¿qué vamos a hacer? El ejercicio dice, who says that? ¿Quién dice eso? Tenemos aquí una serie de y dice, complete the sentences with can or can't and the correct verb in the list. They then match them to the picture. Entonces aquí tenemos number one, number two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 14, 13, and 14. En 15, son 15, ¿verdad? Y aquí tenemos diferentes verbos. Tenemos bake, do, drive, paint, play. Play se usa dos veces. Luego tenemos read. Vamos a ver. Lo podemos hacer un poquito más grande. Read, write, roller skate, scuba dive, sing, sky, ski, perdón. Vamos a ver si lo podemos hacer más grande acá. Ups, se me mueve. Vamos a ver. Ok, es bake, do, drive, paint, play, we use twice, read, write, roller skate, scuba dive, sing, ski, sorb, and walk. We use walk twice. Walk.
Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Les voy a pedir que me le tomen una imagen a esa slide. Yo también voy a tratar de hacer con mi teléfono lo que pueda para mandarles la mejor captura. Y les voy a mandar solo de los verbos para que lo tengan en grandecito. ¿Verdad? Y vamos a trabajar en los breakout rooms, ¿verdad? Completando esos ejercicios. Entonces, ¿en qué consiste la dinámica? Consiste en completar esos 15 oraciones, ¿verdad? Esas 15 oraciones son los verbos que están ahí, ¿verdad? Les voy a mandar ahorita un acercamiento también de las oraciones. Ahí está. Vamos a mandar un acercamiento de las oraciones para que no tengan dificultad a la hora de llenarlo. Ahí está. Muy bien, ahorita se los hago llegar. Ok, entonces, ahí está. Entonces, vamos a ir a los breakout rooms en tríos, ¿verdad? Para que nos abunde y vamos a tratar de hacer este ejercicio diciendo si la respuesta es can o can't, ¿verdad? Dependiendo de lo que diga la oración. Así que los pongo en trío para que se ayuden y podemos completarlo. Pati Iraeta, ¿tiene alguna pregunta? Hola, Pati. No, ya no. Ya no. Ah, okay. Gracias. Perfecto, a la orden. Ok, so let's go to the breakout room. So we are 15, so we are going to have 5 breakout rooms. Ok, let's go and work. Vamos y trabajamos. If you have questions, let me know. Yo le visito para que si tienen preguntas, me lo hagan saber. Okay. Questions? Please join to your group. Por favor, nos unimos al grupo. Jotache, do you have a problem? Hello, Jotache. I can hear you. Hello, ¿todo bien por acá? Estoy comenzando ahorita. Ok, pero está clara la instrucción, ¿estamos bien? No entiendo. No. Sí, vaya. igual. Vaya. O sea, yo no sé qué vamos a poner, si solo completar el can o el can't. Es completar con el can o el can't y el verbo que tienen en el lado de abajo. Por ejemplo, en la primera, la uno dice, I like swimming a lot. Me gusta nadar mucho, but I... Y luego vean... el dibujito, puedo nadar mucho, pero no puedo, por ejemplo, imaginémonos una situación, no tiene que necesariamente ser exacto, ¿verdad? Usted dice, I like swimming a lot, but I can or cannot. Cuando dice, but I, pero yo no puedo, entonces pensemos, ¿qué no puedo hacer? No puedo hornear, no puedo manejar, no puedo pintar. Utilicen cualquiera de esos verbos, ¿verdad? Entonces usted puede, yo puedo nadar, pero yo no puedo hornear. Entonces usted dice, I like swimming a lot, but I can't bake. No puedo hornear. Solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el complemento lo haríamos a base de nosotros. A base de ustedes, sí. A base de ustedes. Ignoren los dibujitos. No, los dibujitos solo tómenlos como una ilustración de los verbos, nada más que están abajo, pero no necesariamente tienen que corresponder. Okay. El número 2 dice, Lucy, baseball. She's in the school team. Ah, si ella está en el equipo de la escuela, significa que sí puede jugar béisbol. Entonces, sería can. Can, ajá.
Entonces, cuando vean un but, probablemente es que no puede, porque dice, yo puedo hacer tal cosa, pero no puedo hacer tal otra, ¿verdad? Entonces, si necesitan usar San Google para algunos meetings, también lo pueden hacer. Por eso son trío, para que se ayuden ahí. Y yo voy a estar también pendiente. Si hay alguna frase que no comprenden, yo regreso en unos minutos. Solo voy a los otros grupos. Okay, thanks, teacher. Okay, you're welcome. See you in a minute. Hola, hola. Hola. Clear. ¿Todo bien por aquí? No lo entendemos. No entiendo qué vamos a hacer aquí. Tanto dibujo y tanta cosa. Vaya, les explico. Los dibujos corresponden a los verbos que están en el lado inferior izquierdo, ¿sí? Ajá. No necesariamente vamos a hacer la dinámica de unir los verbos con los dibujos porque ya no tenemos tiempo. Lo que me interesa es que sepan usar los verbos para decir lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, en la oración dice, en la primera dice, I like swimming a lot. Me gusta nadar mucho, but I, pero yo, o sea, hay algo que no puede hacer. Me gusta nadar mucho, pero yo no puedo. Entonces pudiera ser que usted escoja. Fix carro. Ajá, no puedo reparar carros. Usted dice, yo soy buena nadando, pero a mí de carros no me diga porque yo no sé cómo reparar un carro. Entonces usted puede decir, pero como aquí no está el verbo de fix car, puede agarrar otro, puede decir, pero yo no puedo hacer roller skate, por ejemplo, lo que está haciendo el muñequito de la camisa roja. A mí me suben en un roller skate y yo me caigo, ¿verdad? Entonces usted puede decir, okay. I like swimming a lot, but I can't, pero yo no puedo, y pone el verbo, roller skate. I can't, roller skate. Vean el número 2, dice Lucy Baseball, she is in the school team. Ah, sí, ella está en el equipo de la escuela, es porque puede, vea. Entonces, sí. La palabra es can, Lucy can, y el verbo sería play, ¿verdad? Play. Baseball, ¿verdad? ¿Qué? Y en el caso del muchacho, utilizarían do. I like swimming a lot, but I can't do roller skate, por ejemplo. Entonces, la idea es que puedan decir, afirmen lo que dice que puede hacer, pero lo que no, también lo que no. Por ejemplo, en la tercera dice, my brother, a car, dice. He passed his driving test last month. Ah, pasó su examen de manejo el mes pasado. Ah, entonces mi hermano puede manejar un carro. Entonces, my brother can. ¿Y cuál es el verbo para manejar? Drive. Drive, muy bien. My brother can drive a car. Él pasó su examen de manejo el mes pasado. Y así, ¿verdad? La idea es que ustedes logren usar los verbos, ¿verdad? Para decir lo que puede y no puede hacer. Okay. Está bien. Perfect. Gracias. Give me a minute. Los veo en un ratito. Voy al otro grupo. Okay. Gracias. Hello. How are Hola. You? ¿Cómo van por aquí? ¿Les ayudan algo? ¿Están en la 1. Sí. Y que no alcanzamos a leer la palabra que está en amarillo, el verbo. Ah, vaya. Paint. Vaya. La idea es la siguiente, chicos. Miren, aquí hay una serie de dibujitos. El ejercicio es más largo porque primero era colocar, unir los verbos con los dibujitos, pero ya no nos va a quedar mucho tiempo. Entonces, como ustedes ya son adultos, ya pueden identificar más fácil los dibujos y los verbos. Entonces, la idea es que usemos estos verbos con las oraciones de arriba. Por ejemplo, en la primera dice, I like swimming a lot, but I... Yo puedo nadar bastante, pero yo, sin ese pero significa que no puede. I can't, entonces no puedo. Y puedo escoger cualquiera de los otros verbos. Usted puede decir, yo puedo nadar, pero yo no puedo, por ejemplo, hacer lo que este niño de los patines hace, ¿verdad? El roller skate. Entonces usted dice, but I can't, tú, usa do, si usted quiere, para como auxiliar, hacer roller skate. O puede decir, I can't do scuba dive. O sea, yo no puedo hacer, ¿cómo se llama? Buceo, ¿verdad? Entonces, ahí ya completa la oración. La segunda dice, Lucy,
baseball. I, in the school team. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí fue más fácil. Lucy puede. Ajá, puede. Ajá. Yo digo que can puede. Play. Ajá, porque dice que she is in the school team. Entonces mm-hmm. es buena, ella puede hacer eso. Y así, ¿verdad? Vamos tratando de guessing, adivinar cuál es el primero. Si es can o cannot o can't. Y mm-hmm. luego el verbo de acá abajo que puedo utilizar. Y no importa si se repita o solo tiene que ser una vez no el verbo de abajo. No importa que se repita. Ah, bueno. No importa que se repita, sí. Mm-hmm. Ok. More okay. questions? Do you have more questions? No? No. No, no. Okay, perfect. See you in a minute. Lo veo un ratito. Okay? Perfect. Okay. Hello, hello. Is everything okay? ¿Todo bien por aquí? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? Sí, tenemos, estamos algo enchivolados. Vaya, miren. Les explico. Solo vamos a tratar primero de identificar... según lo que dice la oración, si es can o es can't, ¿verdad? Correcto. Y luego usar uno de los verbos de la, del lado inferior, en mi caso es el izquierdo, para completar la oración. Hagamos la uno, por ejemplo, dice, I like swimming a lot, but I, a mí me gusta nadar mucho, but I, pero cuando dice, pero yo, hay algo que no puedo hacer. Ajá. Pero yo, can't, ¿verdad? No puedo... Veamos cuál de estos dibujos o cuál de estos verbos hay algo que yo no puedo hacer. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo no puedo hacer esquí. Entonces yo digo, I like swimming a lot, but I can't do ski. No puedo hacer esquí. ¿Verdad? Y ya la completé. Luego dice, Lucy, espacio, béisbol. Sí, esa la tenemos. Esa está fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la número 3. My brother, dice, a car. Can drive. He has his driving last month. Entonces, my brother can drive. Can drive, correcto. Ajá. Uh-huh. Entonces, luego dice, hay espacio, pero siempre que vean ese, ese pero, es que hay algo que no... No puedo. Que no puedo. Se sabe hacer. Ajá, uh-huh. Dice... I will learn next winter. Ah, dice que no puede, pero que está seguro que va a aprender el otro invierno. Ah, puede ser el esquí. Esquí pusimos nosotros. I can ski. But I'm sure I will learn next winter. Y así. Correcto. O sea, así puede usar un verbo una o varias veces. Ah, ok. Okay. Okay. Perfect. Continue. Thank you, Sisha. Well done. Muy bien. Okay. Perfect. Bueno, entonces vamos a la número 5. Sí, porque la 1 que había con que no, ¿eh? Uh-huh. Pero no fue. Hello, it's everything here. Okay. Hola. ¿Todo va bien por aquí? Creo que hemos entendido un poco. A ver, cuéntenme qué están haciendo, yo les ayudo. Tenemos que poner can o can't en las oraciones, ¿verdad? Y ponerle primero el verbo también, ¿verdad? Primero va can o can't. Y luego va el verbo que ustedes escojan acá. ¿Pueden ya usar? Tenemos algunas, se la podemos decir a ver si están bien. Claro que sí, pueden usar un verbo más de una vez. Cuéntenme, uh-huh. ¿Cuáles tienen? Sería hasta la 3. I like swimming a lot, but uh-huh. I can scuba diving. Scuba diving, ajá. Uh-huh. Uh-huh. Solo agréguenle do, but I can't do scuba diving. No puedo hacer scuba diving. I can't do. Uh-huh. Lucy can play baseball. She is in the school team. Ajá, sí, can, puede, porque está en el equipo de la escuela. Uh-huh. My brother can drive a car. Uh-huh. He passes his driving test last month. Perfecto, va muy bien. Vamos bien. Sí. Ok, ahorita estamos haciendo ya la 4, por ejemplo, dice, I space, but. Ese but indica que todavía no puedo hacer algo, pero. Entonces pudiera ser, I can't, pero luego dice, I'm sure I will learn next winter. Veamos qué hay de invierno aquí. Ah, el ski. Entonces el ski. Puede ser, I can't ski. But I'm sure I will learn next winter. Ah, sí, la teníamos bien entonces. Ajá, está bien. Y así va, ¿verdad? Sí. Entonces la idea es que avancen uh-huh. con vocabulario, with vocabulary, y que puedan uh-huh. ir probando el uso de los verbos.
Bueno. Okay, see you. Gracias. Bye. Bye. Entonces, ¿sí lo estamos haciendo bien, Walter? Ok, vamos bien ahí. Estamos en las 5, entonces. Hello, hello, ¿todo bien por acá? ¿Qué significa en la 5? Ajá. A afraid, algo así. En la 5, Tony. Afraid of falling down. Afraid. Él tiene miedo de caerse. Ah. Ajá. El de los patines. Ajá. Ah, pues el de los patines. Gracias. Ok, see you. Bye bye. Entonces ahí sería que no. Ajá, Tony cannot roller skate, parece que está. Ah, va. I like donde dice allá hay swim en esa. Ajá, no está. Sí, en ese cabal, en ese estamos, pero vamos, todavía no podemos descifrar la cuarta, la quinta. Ay, no, teacher, no está gozando un poquito. La séptima la doy hasta la 14. Aquí estoy. I'm here. What do you need? Do you need help? ¿Cuál les está costando? Difficult all. I know. Ok. ¿Cuál no han hecho, por ejemplo? Es que hay que aprender el vocabulario y estar viendo el verbo. Y sí, veamos cómo les ayudo. ¿Cuál les hace falta? Es que todavía vamos por las 5. Ah, no sé. Todavía... Estamos bien. Vaya, las 5 dice Tony. Aquí no puede, ¿verdad? Porque de hecho dice, he's afraid of falling down. Él tiene miedo de caerse, falling down. Entonces veamos qué le puede dar miedo de caerse. Pudiera ser este, el primero, el roller skate. Puedo decir, Tony can't do roller skate. He's afraid of falling down. Tiene miedo de caerse. Patinar, Tony. Ajá, patinando. El sexto, digamos, dice, I delicious butter cakes. Ah, yo puedo, porque si dice que son deliciosos es porque puedo. Entonces el verbo que más aplica es, déjenme ver, bake, ¿verdad? Hornear. I can bake delicious butter cakes. Yo puedo hornear pasteles de mantequilla deliciosos, delicious butter cakes. I can. Uh-huh. Uh-huh. Y así, ¿verdad? Luego en el 7 dice, equations yet. I am not very good at math. Ah, dice que no es muy bueno en matemática. Entonces aquí de entrada es I cannot. Entonces veamos qué verbo. I cannot, Tony, o understand. Tal vez puede ser read. No puedo leer las ecuaciones todavía. I can't read equations yet. No puedo leer las ecuaciones todavía. I am not very good at math. No soy muy bueno en matemática. Ajá. Entonces traten de avanzar en los minutos que quedan y ya en un momentito las resolvemos las que no hayan completado. ¿Ok? That's I am. Ok. I see you in a minute. Perfect. Vaya, ahí estamos. Vaya. Hello, hello, is everything okay? ¿Cómo vamos por acá? So-so, ahí avanzando. Ok, perfect, no se preocupen. Si no las terminan, está bien, las completamos juntos en un minutito. Ok. Hasta donde logren avanzar. Ok, perfect. Thank you, teacher. Y una minute. Can play. Porque... Play. Ajá. Play. Correcto. No. Susan can play because she's broken her leg. Okay. Yo creo que está bien. 11.
Very good. Hola. Va yes, muy bien, va muy bien, chicos. Muy bien. No se preocupen si yes, no logran teacher. Terminar, porque ya en 3 minutitos los tengo que llamar, pero si no logran terminar, lo completamos juntos en el mail. ¿Ok? Ok, okay. Thank you, teacher. Okay. Sí, en la okay. minuta. Dice, a beautiful picture. The 11, a beautiful picture. Le pusimos, I delicious. En la 6, bake. Bake. Significa hornear. I can bake. Bake. I can bake delicious. Butter, cakes. Yo puedo hornear deliciosos cakes. Tiene más sentido. Va muy bien, chicos, va muy bien. Excellent. I can bake delicious butter cakes. La otra sería. Entonces, en las 7 es sol. Ajá, sorbe, dice. Sorbe. ¿Por dónde van, chicos? ¿Puedo ayudar? Por la 7, teacher. No, 8. No, la 8. I have a baby brother. Tengo un bebecito hermano. He? Uh-huh. Ajá. ¿Qué no puede hacer el chiquito todavía? Vamos a ver. ¿Dónde? Hablar o caminar. Yo creo que es caminar. Walk. He can't walk yet. Oh. Todavía no puede caminar. Mm. Y uh-huh. una pregunta, teacher. La el penúltimo verbo que está ahí, ¿qué es? No lo alcanzamos a leer. Déjeme ver, ahorita lo estoy viendo acá. Es caminar, walk, por eso no lo... El penúltimo. Antes de walk. Espérame que hasta a mí se me hace difícil verlo. Dice sorb, sorb. Ahorita le veo el meaning, que es un verbo un poco extraño. Sorb. Denme un segundo. Meaning of sorb. Sorb. Creo que eso está. No, solve, resolver. Ah, resolver. Ajá, porque ahí hay uno de que habla de ecuaciones. Ah, pues nos equivocamos en eso. No se preocupe, podían haber usado read también. Nosotros le pusimos do. Ah, está bien. Do, ah. read, solve, está bien. Son sinónimos. No puede leer ecuaciones, no puede hacer ecuaciones, no puede resolver. Está bien. It's okay. Ok, chicos, los llamo en un minuto. No se preocupen si no han logrado terminar. Lo resolvemos juntos. ¿Ok? Okay. Hello, welcome back. ¿Cómo estuvo la práctica? Good, teacher. Ok, bueno, miren, poquito a poco van a ir familiarizándose con más vocabulario, ¿verdad? Esa es un poco la idea, de que vayan avanzando y que vayan también usando los verbos. Ok, ¿cómo les quedó, chicos? ¿Quién quiere comenzar? Somos, there were 15 exercises and 13 participants, so each team can say 2. Cada equipo puede hacer al menos 2, ¿verdad? Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Hola, hola. Jocelyn. Hello, Jocelyn. Ok, Ricardo, adelante. Puede ser en orden y no en orden, como ustedes quieran. La 3. Ok, ¿cómo les quedó, Ricardo? My brother uh-huh. can drive a car. Ajá. Okay. Sí, pero léame toda la oración. Ah, toda la oración, va. Sí. My brother can drive a car. He by AC. He's driving.
test? Test last month. Okay, very good, very good. Okay, nice. Okay, veamos la siguiente. Roberto, no. Sí, la 4. Okay. I can't ski, but I'm sure I will learn next winter. Okay, perfecto. Thank you. Congratulations. Okay, next one. La compañera que está. La 2. La compañera está. Ajá. La compañera. Digo yo la primera. I like swimming a lot, but I can't do scuba diving. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. A dos. Okay. Okay. Silvita, por ahí la escucha que está. La cuál? La 7. Ajá, la que usted guste. I cannot read a question yet. Mm-hmm. I'm not very good at maths. Okay, very good. Nice. Nice. Okay, who wants to continue? El número 2. Adelante. Lucy can play basketball. Okay. She, ¿qué dice? No lo leo. She's in the school team. The school team. Perfect. Excellent. Okay, next volunteer. Siguiente equipo voluntario. Number 5. Okay, number 5. Tony can't roller skate. He's afraid of falling down. Okay, very good. Okay, next exercise. Next member of the team. Siguiente miembro del equipo. Number 6. I can bake delicious butter cake. Okay, thank you. I can. Esa sí puedo, ¿verdad? Excelente. Veamos, ¿hay alguien más que logró completar de la siguiente? Yo, teacher. Adelante, Natalie. Number 14. Okay. I can't read yet. Okay. So my mom always reads me a story before I go to bed. I go to bed. Antes de ir a la cama. I go to bed. Sí, es que se ve, como es bien chiquita la letra, tiene razón sí. De haberlo confundido. Ok, perfect. Ok, who continues? ¿Quién sigue? Ok, Ricardo, está bien. We understand. Thank you for sharing. ¿Quién quiere continuar? ¿Hay alguien que haya completado de las que faltan? La número 8, no sé si ya la dijeron. No, adelante. Ajá. Bueno, I have a baby brother. He can't know words yet. Okay. Sí, yeah. Ajá, oh, perfecto. O podía ser también, he can't walk yet, ¿verdad? No puede caminar todavía, ¿sí? Thank you. Okay. ¿Hay alguien que haya hecho la número 9 y la, o la 11? ¿Pati? Sí. Adelante, Pati. La 11. I can paint beautiful pictures. I want to be an artist. Very good, Pati. Thank you. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? ¿Quién tiene una? 30. Okay, 30. 13. 13. Yeah. Okay. Babe. Can play football like a professional. Okay, excellent, very good. Okay, number 15 and 12 and 10. ¿Alguien tiene la number 10, 12 or 15?
10. Okay, 10. Ah, but. Ah, pero esa. Susie. Oh, I'm sorry. No, no se preocupe. Yo, no. Nathan. Está bien. Roberto, no sé si alguien tenía. Adelante, Roberto. Susie can't play soccer because she has broken her leg. Perfect. Thank you. Ok, y veamos, nos quedaba la de Rosy, ¿verdad? Rosy dice, she's a... podemos usar el verbo sing, ¿verdad? Rosy can sing beautifully. She's a chorister. Rosy puede cantar hermosamente porque ella es una chorister, una corista, ¿verdad? Y la última, la 15, era quiero ver, permítame que no mire, o sea, cartwheel. Easy, I am a very sporty person. Ok, I can, I can play a cartwheel. I am very sporty person. Ok, that's nice. Congratulations, because you. ¿Qué significa todo eso? Yo sí, puedo. Lo mismo le iba a preguntar. Yo puedo. Me llega. Dice, yo puedo el cartwheel. Le voy a definir el cartwheel. Se lo voy a definir porque es como una venta de llantas. Ajá. Dice. Una llantería, algo así. Podría haber sido, no, pero es que no era. A ver. Cartwheel. No sería como un verbo referente a levantar o. Sí, es que yo creo que estás hablando de un deporte, pero quiero ver los sinónimos que tiene. Que también voy a tener. Ahorita les digo. Sí, es gimnasia. Es un movimiento en el que se practican y se desplazan lateralmente en línea recta, manteniendo la espalda recta y situando las manos en el suelo para elevar las piernas por encima. Y aterrizar sobre ellas de modo similar al giro de una rueda. Por Dios, yo hago eso. ¡Oh, qué complicado! No, solo de verlo, ya me dolió. Entonces, sí, es un ley. Solo de ver, ya le duele el cuerpo. I can play a cartwheel. Yo puedo jugar a cartwheel. I am, porque luego dice, y hace una afirmación, y dice, I am very sporty person. Soy una persona muy deportiva. Ajá, por eso decía que el play se usaba dos veces, ¿verdad? Sí. Ok, very good. Okay. Miren, ya no nos quedó chance. Mañana vamos a ver si nos queda chance de hacer la siguiente, que era una ilustración de can y can't, ¿verdad? What he, she can do. Entonces esto lo vamos a terminar mañana porque ya hoy ya pues el tiempo se terminó. Pero fue interesante, ¿verdad? Haber hecho el ejercicio. Por ejemplo, aquí dice, use can and can't and the verb from the picture to complete the sentence. Vamos a hacer esta rapidito aquí en el grupo. Dice, jump, swim, ride, swim. Por ejemplo, yo digo, el niño tiene una broken leg, tiene una pierna quebrada, ¿verdad? Entonces él puede decir, I can walk, but I can't jump. Puedo caminar, pero no puedo saltar, ¿verdad? Entonces la ranita puede decir, I can swim, yo puedo nadar, but I can't walk, pero no puedo caminar, ¿verdad? Y esta lady dice, puede decir, I can write, but I can't fly. Puedo escribir, pero no puedo volar. La otra persona, I can swim, but I can't jump.
O sea, puede nadar en este momento, ¿verdad? Pero no puede saltar, por decir algo. Y se está ahogando. Se está ahogando, de pobre. Ah, entonces, I can't. I can't. I can't live. I can't live. I can't swim. I can't swim. Yeah, no puede nadar, no puede vivir. Ya. Yeah. Ok, vean este. Sí. I can sing, but I can't fly, or I can't write, tal vez. Right. Ajá, la otra lady puede decir, I can play tennis, but I can't sing. Sí. ¿Verdad? La otra persona puede decir, I can walk, but I can't see. I can see. Ajá. Y la golondrinita, ellos pueden decir, I can fly, but I can't swim. ¿Verdad? Puedo volar, pero no puedo nadar. Entonces, de eso consiste el siguiente ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver si mañana nos queda un espacio para completarlo, que sería ya otro breakout room con el que iniciaríamos para completar esta parte. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. ¿No van a extender el tiempo para terminar la plataforma? Bueno, básicamente... Por el examen, porque me falta solo el examen. No, tranquila. Mire, la idea mía es terminar, ahora estamos a martes, mañana miércoles. La idea mía era mañana completar todo lo del contenido de la plataforma y ver si el día jueves lo dedicábamos, no a resolverlo, vea, pero sí a mirar el examen y que ustedes resolvieran cualquier duda que pudieran tener. Entonces, yo pensaría que si lo hacemos jueves, ustedes ya viernes pueden completar el examen, ¿verdad? No hay problema. Lo que sí les recomiendo, no pasen del viernes de ser posible, porque como acuérdense que la siguiente semana, entre comillas, es vacación, ¿verdad? Entonces, que todavía no vacación, hemos cuarentena. Ajá, que no sabemos si vamos a decidir por la cocina, la habitación o la sala, estamos pensando si vamos al patio, pero hacer picnic es un joke, es una y a poner la piscina plástica y en el trabajo. Sí, yo sé, a muchos nos va a tocar así trabajar desde casa. Va a andar de crucero, de crucera. Me cruza la cocina. Cruzándose la cocina, la sala, el dormitorio. Voy a poner un columpio. Pues sí, pero bueno, miren, veámosle el lado amable, ¿verdad? Que si es la mejor forma para preservar la vida, pues que sea así. Y van a tener también acceso. Claro que sí va a ser bonito porque es algo diferente que no hacemos todos los días. Claro, y vamos a tener también acceso. Bueno, la plataforma no sé hasta cuándo tienen acceso, pero en el Drive van a poder seguir bajando los documentos. Si necesitan algún apoyo adicional, pues yo igual siempre quedo a sus órdenes, ¿verdad? Pero ahorita acuérdense que lo importante el viernes es terminar la plataforma y que podamos salir del examen, ¿verdad? Con un 80% mínimo, o si es posible más. Así que ahí los compañeros se han puesto a la disposición también para ayudarles ante cualquier situación con la plataforma. Y pues veamos este tiempo para estar en familia, descansar, y si quieres seguir practicando inglés, pues con mucho gusto. Ok, see you tomorrow. Los veo mañana. See you tomorrow. Okay. Thank you. See you tomorrow. See you. Bye.